Buenas noches. Palabra de honor con ustedes como todos los lunes a esta hora, los martes a las 16 y el resto de la semana en horario sorpresa. Hoy nos acompaña una persona que nos ha acompañado desde el comienzo del programa, pero ocurre que en este momento representa a Córdoba en el Senado de la Nación y es la presidente del bloque de senadores de Cambiemos, Laura Rodríguez Machado. Vamos a conversar con ella sobre temas vinculados a nuestra provincia y a la Nación. Sí, Laura es mucho más que eso. Yo creo que Laura la, la es la explicación de que la política partidaria debe ser practicada desde joven. Ya vamos a hablar de ese tema ¿Cómo no? con Laura. Bueno, los invitamos entonces a que nos acompañen, el editorial mío, la invitada es el editorial de Eduardo y la columna final como es habitual. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción, todas las marcas, todos los productos y sus repuestos, con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Voy, voy a hablar hoy de un tema que mucha gente considera tabú. Y voy a decir acerca de él cosas que son políticamente incorrectas. Pero ustedes ya están acostumbrados. Yo habitualmente digo cosas políticamente incorrectas, así que no les va a llamar la atención. Voy a hablar del sindicalismo argentino. El sindicalismo argentino debe ser uno de los más poderosos del mundo, es decir, el que tiene más derechos, facultades y privilegios que en el resto de los países. Y esto viene así desde el gobierno, el primer gobierno de Juan Domingo Perón, que prácticamente creó la CGT, le dio un impulso, le dio una serie de facultades, lo cual no está mal en principio, porque el sindicalismo debe existir para defender los derechos de los trabajadores en relación de dependencia y, obviamente, debe estar munido de los instrumentos necesarios para realizar esa acción. Eso no se pone en duda. Lamentablemente, en la Constitución de 1949 estaba previsto la fortaleza de los sindicatos, pero no estaba previsto, por ejemplo, el derecho de huelga. Es curioso, ¿no? Un partido que siempre se ha dicho defensor de los trabajadores, en su Constitución no estaba el derecho de huelga. Y estaba, ya empezó allí, la agremiación con características de tipo corporativo. Después de la caída de Perón, se modifica la Constitución, se, mejor dicho, se deroga la Constitución de 1949, se vuelve a la de 1853 con un solo agregado, que es el artículo 14 bis. En ese artículo se consagran una serie de derechos, garantías y libertades de los ciudadanos, en particular vinculadas en su, a su condición de trabajadores en relación de dependencia. Allí se les garantiza a los trabajadores la organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Tengan bien presente esto, es decir, el reconocimiento por el solo hecho de inscribirse en un registro oficial, ningún otro requisito, dice la Constitución. Es decir, es un artículo que no solo es declarativo, sino que es operativo. Dice cómo debe ejercerse ese derecho sindical libre y democrático. Y además dice que queda garantizado a los gremios el derecho de huelga, a los gremios. No se la da a los trabajadores en particular, sino a los gremios. Ahora bien, la ley de asociaciones gremiales, la 23.551, empieza en el artículo tercero diciendo que los este, sindicatos se pueden constituir libremente sin necesidad de autorización previa. Es decir, reconoce, como no podría ser de otra manera, y transcribe en el texto de la ley ese, esa garantía, ese derecho constitucional consagrado en el artículo 14 bis. Pero a continuación empieza a modificarlo al punto de quitar la esencia de lo que la constitución dice. En el artículo 23, inciso B, dice que los trabajadores podrán representar los intereses colectivos cuando no hubiera en la misma actividad o categoría asociación con personería gremial. Y allí empieza la famosa personería gremial. ¿Qué significa? Que un solo gremio por actividad es reconocido por el Estado, con lo cual los lo demás tienen esos derechos consagrados en la Constitución, pero simplemente como adornos, porque no son operativos. ¿Por qué? Porque se le concede a los que, se, a los que tienen personería gremial una serie de prerrogativas y privilegios que los demás no tienen. Por ejemplo... Tienen derechos exclusivos al representar ante el Estado al sindicato. Los demás no, no lo representan ante el Estado. Tienen derecho de intervenir en negociaciones colectivas, hace paritarias. Es decir, los otros no pueden. Imagínense qué, qué sentido tiene un sindicato que no puede participar en las paritarias. Pueden administrar sus propias obras sociales. Los otros no pueden. Es decir, el sindicato único, propio de la, de la legislación fascista de los años 40. Este, solo puedo administrar las obras sociales. Ya sabemos que las obras sociales son una de las fuentes de, de ingresos más importantes que tienen los sindicatos y también una de las cajas negras, porque podríamos hacer una larga lista de nombres de sindicalistas, de venidos megaempresarios, verdaderos magnates, multimillonarios, a través del manejo, no siempre limpio, de las obras sociales sindicales. El artículo 41 de la ley le concede exclusividad de la representación gremial de la empresa. Es decir, en la empresa puede participar un representante gremial, pero solo del gremio que tiene la personería. Es decir, la condición es estar afiliado a la representación con personería gremial, dice la ley. Y el artículo 48 le da a los que están dentro del gremio con personería. El derecho a tener licencia sin goce de haberes durante el tiempo que dure su mandato y no poder ser despedido durante ese mismo lapso. Es decir, se ha desnaturalizado el principio constitucional. Estamos ante una flagrante inconstitucionalidad porque la organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial, la ley la desvirtúa. Desapareció con la sanción de la ley. Pero hay además otras cosas. Por ejemplo,. En el artículo siete dice que las asociaciones sindicales no podrán establecer diferencias por razones ideológicas, políticas, sociales, de credo, nacionalidad, raza o sexo, debiendo abstenerse de dar un trato discriminatorio a los afiliados. Esto lo dice la ley, y está bien que lo diga, porque los sindicatos tienen un objeto, tienen una finalidad y no pueden desvirtuarla metiéndose, por ejemplo, en actividades político partidarias. Pero esto que la letra de la ley está expresamente prohibido, se ejerce abiertamente. Los sindicatos se identifican partidariamente e incluso forman parte de ramas de un partido político del justicialismo. Abiertamente. Es decir, se dicen justicialistas los sindicatos y son la rama sindical del justicialismo. Es decir, esto no solo es un incumplimiento de la ley, sino que es una traición al mandato que tienen de defender los intereses de sus agremiados y no los intereses de un partido político. El artículo 8 de la ley dice que las asociaciones sindicales garantizarán la efectiva democracia interna. Por supuesto, también lo decía el artículo 14bis libre y democrática tiene que ser la asociación gremial, pero ¿existe realmente? ¿Puede haber republic democracia republicana sin alternancia? Tenemos, por supuesto, sindicalistas que hace dos, tres o más décadas que están sentados en el sillón del sindicato y no hay ningún cambio allí. ¿Eso es democrático? Yo diría que no. La representación de las minorías en los cuerpos deliberativos hay. Sindicatos donde la minoría no están representadas, de manera que es otro incumplimiento de la ley. Y el artículo 9 dice que las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de organismos políticos, nacionales o extranjeros. Me pregunto, cuando participan en las campañas electorales del justicialismo, los sindicatos que son la rama gremial de él, no reciben contribuciones. Entonces estamos ante flagrantes inconstitucionalidades y antirepublicanismo. En la actividad gremial argentina. Pero ahí no acaba el problema, el problema es mucho más serio. La, los gremios se han erigido en instituciones que se arrogan la facultad de atropellar los derechos de los demás ciudadanos. Y lo atropellan de distintas maneras. Uno de ellos lo estamos sufriendo los cordobeses de hace ya mucho tiempo: es la huelga sorpresiva, el ejercicio ilegítimo y abusivo del derecho de huelga. Les recuerdo que el nuevo Código Civil, primero la Constitución dice que la, los derechos y garantías se ejercitan de acuerdo a las leyes que los reglamentan. Es decir, la, deben estar reglamentados. El derecho de huelga no está reglamentado. Pero el, el Código Civil, el nuevo, el que se ha, ha sancionado hace poco tiempo, hace poco más de un año, dice en el artículo de, 10, que repite el viejo artículo 1071, la ley no, em, no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Yo les pregunto, ¿los gremios de la, del, del Servicio Público de Transporte no cometen abuso del derecho? cuando declaran una huelga sorpresivamente y dejan a un millón y medio de personas sin poder trasladarse a su casa o a su trabajo. Hay una sanción de la Corte Suprema de Justicia muy reciente que dice que el derecho de huelga lo tienen solo los gremios. Yo me pregunto, ¿los gremios con personalidad jurídica o los que la Constitución reconoce con el solo inscripción en un registro? Pero cualquiera de los dos no puede un grupo entonces declarar la huelga en los servicios públicos. Los servicios públicos tienen que tener reglamentado el ejercicio del derecho de huelga porque afectan a terceros que somos los demás ciudadanos. Cuando yo fui senador presenté un proyecto para que en Córdoba se reglamentara. Por supuesto, no conseguí que nunca ni siquiera se debatiera en comisión, pero creo que es indispensable que seamos realmente los argentinos iguales ante la ley, como dice el artículo 16 y como pide un principio básico del sistema republicano que decimos practicar. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Hulton. Líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Velesarfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 51 426 7700 Maluf y Asociados. Desarrollos inmobiliarios integrales. 40 años. Desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775. Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Como les dije, Laura Rodríguez Machado nos acompaña, senadora nacional por Córdoba, presidenta del bloque de Cambiemos. Laura, ¿Qué tal? Bienvenido una vez más gracias, a nuestro programa. Gracias, muy amable por la invitación. Es un gusto tenerte aquí. Gracias. Bienvenida, Laura, y gracias por venir. Primera pregunta, Laura. Yo siempre digo que vos sos un ejemplo de lo no. que es la política partidaria. Vos has llegado a senadora nacional, que es uno de los cargos más importantes de la República. Me enorgullezco, ¿no? Porque... Y has llegado sin apoyo político de ninguna facción, sin, lo digamos porque todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Vos no tienes fortuna personal que te pueda haber solventado una campaña y sin grupos que te hayan apoyado. Simplemente vos desde joven has mm. hecho una carrera dentro de la vida partidaria. Me gustaría que cuentes un poquito eso sí yo siempre digo uno tiene que tener vocación pero además es difícil la vida partidaria porque los partidos en general tienen mucha vida política cerca de las elecciones y después esa vida política decae ¿no es cierto? no sé probablemente en otros países haya ateneos de pensamiento o para acá también los hay pero sí hay un pico de actividad en relación a, la, a, la, a las fechas electorales entonces la gente por ahí se desilusiona Además, los partidos políticos, por lo pronto ahora, como nos pasa con Cambiemos con el PRO, no necesariamente son el escalón previo para un cargo público. Entonces, mucha gente, no por el cargo público en sí mismo, sino por una salida laboral, se acercan con esa idea y cuando ven que esto no ocurre, a veces se decepcionan, ¿no? Y además, pareciera ser que de las grandes decisiones están alejados a veces los partidos políticos, teniendo una vida más barrial o más territorial. Eh, lo que sí tenemos que pensar que en Córdoba eh, hay bastante actividad política en los partidos propios, no es cierto el justicialismo, el radicalismo, hay actividad política. Córdoba, ya sea por la universidad o porque es una, una provincia que por sí tiene bastante eh, raigambre ¿no? de opinión, sí la tiene, pero yo lo que simplemente le quiero decir a la gente, porque siempre tratar de dejar un mensaje, más allá de la vocación que cada uno pueda tener, hay que participar de actividades políticas. Yo no sé si ya un escalón más en la actividad partidaria, que para mí hay que hacerlo también, porque los partidos eligen quiénes son los candidatos y los candidatos son los que nos gobiernan después. Entonces habría que habría que repensar, ¿no? Una charla, una capacitación, un ateneo Hay que ir, porque ahí es la forma de opinar que no sea en el bar, ¿no es cierto? Que sea de una forma un poco más participativa es la gente tiene una imagen que los partidos políticos trabajan en la recolección de votos. Es decir, no que tanto en la formación así. de ideas, en la divulgación de proyectos, sino en eso. ¿no? Y creo que tienes razón. Los partidos deberían organizar actividades que permitan al ciudadano común, sin necesidad de involucrarse en el partido, pero que dentro de él tenga la sí. posibilidad de acceder a cursos o estas cosas. Bueno, en otros parece. países hay, ¿no? Cada partido tiene institutos de capacitación uh -huh. y estos institutos. Tienen eh, eh, bunkers, como se llama, de investigación o de trabajo, o, o think tanks, como se suele llamar, que son a los que uno se acerca para comprar libros, para informarse, para leer, para capacitarse. Eh, tal vez eso nos falta un poco en Argentina. Bueno, contanos un poco del bloque de Cambiemos, porque es un bloque es un heterogéneo. Este, ¿Qué tal este, se llevan? ¿Pueden este, coordinar acciones más o menos? De, de, yo lo que hombres. quiero decir, sí, eh, eh, todos hacemos un gran esfuerzo, ¿no es cierto? Porque en el Senado, que es lo que a mí me toca ahora conocer, eh, hay grandes personajes, de, normalmente exgobernadores o gente que tal vez termina ya su, su vida política, ¿no? En una banca. Eh, lo que sí, y siempre yo vuelvo a dejar mensaje a la gente, para el presidente Macri. Todo un ejercicio permanente de diálogo, de consenso, trabajar como poder ejecutivo con un parlamento que lo gobierna la oposición. Eh, nosotros del PRO somos seis y somos 14 o 13 de cambiemos, frente a 73 casi. O sea, porque si no contamos al presidente de la Cámara. Pero la verdad que somos minoría. Recontra minoría. Y sin embargo, venimos sacando las leyes que requiero, que nosotros hemos propuesto en la campaña. ¿Y cómo se hace? Y se hace con lo, justamente lo contrario de lo que pasaba antes. Antes yo he visto leyes que hasta con errores de ortografías, para no cambiar la hoja, porque no se discutía ni siquiera eso. Las hemos visto juntos. Entonces, sí. Entonces, Primero proponiendo leyes razonables, ¿cierto? Sí, pero, pero el diálogo, mira, o sea. Cuando vos llevas una propuesta que su concepción está bien hecha, como puede ser la devolución del IVA a la canasta básica o la reparación histórica con los jubilados, ¿cómo haces para oponerte o cómo hace la oposición para no votarla? No hay forma, porque son leyes sustanciales que los argentinos hemos esperado por años. También eh, pagar la salida del default, más allá de que haya una cosa de los buitres y todo ese, ese yo digo, verso, por no poner el relato que, que tanto tiempo hemos visto. Y bueno, es pagar sus compromisos para que Argentina salga del verás del mundo, nadie podía oponerse a eso. Entonces, cuando yo creo que, que nosotros no tenemos una memoria inmediata de pensar cómo estábamos hace un año, cómo estábamos hace un año y las cosas que se van logrando. Y sí, tal vez como diría lo que más nos duele es el bolsillo, y ahora que hay una situación bastante fuerte con el tema de las tarifas, motivo que se retiraron los subsidios y los precios ahora se han transparentado, eh, pareciera que nos enfocamos solo en eso. Y yo lo entiendo, pero si nosotros queremos la soberanía energética, recuperar el lugar en el mundo, ¿cómo puede ser que por el mismo gasoducto que antes vendíamos gas, ahora lo compramos? Entonces hay algo que nos hizo bien, ahora, que no, hay no hay es que explica, esto último. No hay que explicar más eso, Laura. Claro que sí, no. es que lo que pasa es que nosotros lo explicamos durante toda la campaña que nosotros queremos la soberanía energética, que este país dejó de producir energía para ser comprador de energía, que los precios nuestros están atados, obviamente a un mercado internacional porque no producimos, que la infraestructura energética dejó de producir y de, de existir prácticamente, y que sobre las tarifas de luz y de gas hay cosas que no corresponden, impuestos, impuestos, impuestos. Entonces, lo que pasa es que llegado el momento no es cierto se ve en la cancha y ahora es pero pero es un paso previo para recuperar no es que siempre va a ser así o que va a seguir aumentando o que va a haber aumentos y vuelvo a decir se retiraron subsidios que antes iban a empresas que no que no invertían en lo que correspondía porque además nadie las controlaba un cambio que sin duda parece haber superado en el Congreso, al menos desde afuera uno lo ve así, es que ya ha dejado de ser la escribanía del poder ejecutivo. Sí. Da la sensación que es un ámbito como debe ser, donde se debate, se discute, se intercambian opiniones para tratar de buscar un acuerdo. También parece que hay algunos sectores que están tratando de sacar beneficio a su sí. voto, ¿no? Y sacar siempre. Bueno, bueno siempre va a pasar de eso. De eso. Ahora, yo me pregunto lo siguiente: eh, en el bloque de Cambiemos, ¿hay libertad de poder opinar distinto y de poder llegar al caso, votar diferente en un caso donde la conciencia te diga que. Bueno, sí, debe pasó ser igual? y pasó. Esta semana, cuando se trató eh, el feriado de Güemes, digamos. Uh -huh. Eh, sí, no hubo una bajada de línea y, digamos, se, se dijo. Hay gente que de, de nuestro bloque que dijo no, basta de, de feriados permanentes uh -huh. y no lo votó. Claro. Y otra gente se abstuvo y, y, y otros sí está bien, vos vas a decir, no es sustancial, bueno, pero hubo, sí hubo esa liberación. O sea que está funcionando el Congreso como debe funcionar, con legisladores lo que, que votan decir, lo que su conciencia. Lo que lo dice. yo quiero decir que también es importante, no es que en el recinto nos convencemos, cuando llegamos al recinto es porque la negociación ya se realizó, no es que uh -huh. estamos esperando que alguien diga una eh, frase iluminada y de pronto todos decimos ah, uh -huh. qué, qué, qué bueno y votamos. No, la discusión es en las comisiones. Claro. En las comisiones. Tenemos en el recinto ir... es la fundamentación. O sea, donde vos realmente eh, decís los conceptos básicos por los cuales estás de acuerdo o no. Pero la discusión es en las comisiones permanentemente. Yo, la verdad que es agotador. ¿Cuántas comisiones eh, Yo siete comisiones. Siete comisiones. Pero, pero no, no solamente por eso. Eh, la discusión de las, de las comisiones es artículo por artículo, punto por punto, se recibe a la gente que tiene que opinar, o sea, a las instituciones que están eh, en cada tema, o sea, que una, es una cosa bastante activa. Perdóname, Estamos... no está retando el director, lo interrumpimos un poquito y en cuanto venga de nuevo el ah. pase la, la tanda seguís ¿no? Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima, Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes, primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país, Avenida Belezarfiel 562, Córdoba, Argentina, teléfono 03-51-426-7700. Isaías Goldman es el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman es el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero, 775, Planta Baja, Nueva Córdoba, Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Laura, te interrumpí. Eh, Seguí, por favor, porque la hablas. No, no estamos el hablando de del Congreso. yo lo que quiero decir, que, que, a ver, eh, nosotros ven, estamos en un gobierno que tiene 160 días aproximadamente, contra 4.500 que hubo. Y a veces eh, yo que defiendo este gobierno que integro con mucho orgullo, porque creo que dice la verdad y que bajo de sus decisiones. Eh, es la política que hemos llevado adelante para volver a la Argentina, que es el país que todos nos merecemos, tenemos que entender que los cambios no son automáticos. Así como nos tardaron 4.500 días en dejarnos en una situación terrible, no es que vamos a tardar el mismo tiempo, pero sí hay un proceso, y ese proceso son las decisiones económicas que no se toman de un día para el otro. Entonces yo eh, sé que los cordobeses todavía le siguen dando su apoyo a Macri, recién lo estábamos hablando. Pero, pero un apoyo que va a ser un tiempo de ir viendo, que no un apoyo eh, inactivo, sino ir viendo las medidas que se toman, cómo van influenciando. Ya vino eh, tres veces a anunciar medidas. En eh, la Fiat, una gran inversión. En Drean o eh, Aladio, también otra gran inversión, a, a anunciar su plan de vivienda y después hubo una reunión con intendentes de radicalismo. Es decir, cuatro veces ha venido en 150 días cuando el anterior presidente directamente, no, yo creo que no mencionaba la palabra Córdoba. Eh, no es paciencia lo que pido, sino entender cómo funcionan los resortes de los mecanismos de gobierno para las transformaciones. Y las transformaciones de los países no son automáticas. Y si nosotros queremos esa transformación que la votamos, tenemos que esperar el tiempo necesario que fructifique. Y en el medio, por supuesto, pedirle al gobierno, como le estamos haciendo, medidas paliativas para que ese sufrimiento no sea extremo, ¿no es cierto?, que la gente más vulnerable tenga planes sociales, que tenga una cobertura social, pero sí seguir adelante ese camino. Porque si no terminamos con Venezuela, todas las medidas lindas, lindas, no trabajemos, porque no hagamos esto y, te, y terminan en un caos. Entonces, estamos yendo por el buen camino y yo la verdad que estoy muy contenta con Córdoba, cómo está respondiendo, pero también cómo el gobierno nacional le respondió a, a Córdoba. Laura, ¿cómo concilias vos hablando de Córdoba? Vos sos senadora por Córdoba, así ¿Sí? que tu, tu, tu núcleo inicial está acá. Y yo trabajo por Córdoba. ¿Cómo concilias ¿no? vos? tu relación con Córdoba y luego tu relación en Buenos Aires porque vos has contado que tenés una agenda este sí. extremadamente yo estoy satumada. de martes a jueves y después los lunes en Córdoba y los viernes normalmente o sábado en el interior de Córdoba yo cre y, y además soy presidenta vicepresidenta perdón del Pro Nacional así que me estoy yendo a Tucumán por ejemplo durante el fin de semana a inaugurar locales del Pro eh, no yo creo que uno se hace el tiempo porque el país está en un punto de inflexión. Todos los que dijimos en el discurso, esto hay que apoyarlo, lo tenemos que apoyar con hechos. Y la verdad que me llena de orgullo estar en el Senado de la Nación, porque cuando hablan los legisladores, vos sentís las tonadas de cada uno que viene de su provincia y con sus costumbres y sus historias y los nombres de sus pueblos, y esa es la Argentina. Claro. Esa es la Argentina. Claro. La Argentina no es Buenos Aires, la Argentina son las tonadas y las historias y las costumbres y la infraestructura y lo que le pasa a cada provincia. No le des pie a prudencia porque te va es a quedar Yo, el yo la verdad que siempre les digo, aunque sean de, de otro partido, nosotros acá, si no logramos que cada provincia se amalgame con la nación, y que la distribución sea más justa y equitativa para un país federal. ¿Por qué una persona que nace nace en Jujuy, en Catamarca o en Córdoba tiene que subsidiar a la gran urbe, porque ahí están la mayoría de los argentinos y tuvo si no conoce el subte, por ejemplo, claro. ¿no? y tenía antes que pagar el subte o tenía que pagar la policía que cuidaba a la mujer que cruzaba allá o las tarifas, la distribución de tarifas no eran federales. En Buenos Aires por ahí se quejan de que sale seis pesos y nosotros pagamos nueve y comida. Entonces, había una regresión federal en la Argentina donde eh, no, no era igualitario. Entonces, un chico de la Puna o de Catamarca o de Tierra del Fuego no tenía las mismas posibilidades que uno que nacía en la capital federal. Es un espanto eso. Laura, tengo una preocupación que te la quiero comentar. Obviamente, una de las soluciones de la Argentina son las grandes inversiones en obra pública. Sí. ¿Estamos preparados, las instituciones que van a controlar esas inversiones, están preparadas para que sean inversiones eficientes y honestas? ¿O vamos a generar de nuevo con, este, gente que va a aprovechar esto para no, poder...? que no, yo creo que sí. Yo me pregunto siempre cuando vienen estas inversiones, no pensemos que, a ver, las inversiones vienen en nación, provincia, municipios, sí. organismos privados, hay distintos tipos de controles lo que más funciona no solamente son los controles sino después la justicia. Yo por ahí veo noticieros de otros países como de España o de Italia y veo, pero casos de corrupción también, pero que durante eh, no sé, a los meses que surge esta sospecha ya están juzgados y muchos están siendo condenados. La propia hija del rey de, de España. Entonces nosotros, no solamente el control, sino que la justicia actúe rápido que la justicia actúe y actúe rápido, porque entonces realmente eh, va a haber la, el cuidado de quienes son amigos de los ajenos de no meter la mano donde no debe meterla, porque le va a llegar el castigo y le va a llegar la sanción. Bueno, lo que nos ha llegado es el fin de la entrevista. Laura, pues se nos acabó el tiempo. Bueno, muchísimas gracias y siempre respeto mucho sus opiniones, así gracias por invitarme. Bueno, y muchas gracias a, usted, a vos no, por venir. Muchas gracias. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó Auto City, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos, también. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Maluf y Asociados. Desarrollos inmobiliarios integrales. 40 años. Desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775. Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima Instituto Ulton líder en diagnóstico por imágenes Primer Instituto de Cirugía Ambulatoria Mínimamente Invasiva del interior del país Avenida Belisario 562 Córdoba Argentina Teléfono 03 51 426 7700 hablar de un tema que ya hemos hablado el año pasado, pero la semana pasada volvió a salir en los medios de comunicación. Gustavo Vera es un legislador de la, de la ciudad de Buenos Aires que es muy amigo del Papa Francisco. El año pasado fue entrevistado en un programa de televisión, creo que fue el de Clara Mariño, y salió el tema del efecto de derrame. Y Gustavo Vera explicaba que el Papa había dicho que el efecto de derrame no cumplía con las explicaciones que se daban. Esto el año pasado fue tratado exhaustivamente por Roberto Cachanowski, recuerdo en el diario La Nación, y él dijo que él era católico, muy respetuoso del Papa, pero que en temas de economía los católicos estaban liberados y cada uno podía pensar lo que quería. Quiero volver sobre este tema entonces. El Papa dice que el modelo de derrame es un modelo que no funciona y tiene razón. Roberto Cachanowski dice también que el sistema liberal es el único sistema que genera riqueza y también tiene razón. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Saben qué es lo que está pasando? Que el modelo de derrame no es el modelo que representa el sistema liberal. El modelo de derrame representa el sistema conservador. Y por eso cada uno tiene razón, pero no pueden conciliar sus razones. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando en la comunicación uno dice una cosa y el otro cree que está diciendo otra. Y sobre todo la gente que está del lado del esfuerzo y del lado de la libertad y del lado del mercado. ¿Por qué? Por lo que está, los que están del lado de la dádiva siempre se ponen de acuerdo. Voy a explicar eso explicando el modelo. El modelo de derrame es un vaso que tiene un grifo. El vaso representa la empresa y el grifo representa la riqueza que genera la empresa. Ese grifo se abre, el vaso se va llenando y cuando rebalsa, entonces cae en la comunidad y la comunidad se beneficia de la riqueza que genera la empresa. Dijo el Papa el año pasado. Ese vaso nunca se termina de llenar con este criterio porque esos empresarios se preocupan para construir un reborde del vaso más alto para que el vaso tenga más capacidad y entonces continúe llenándose. Ese modelo es cierto, pero no es liberal. El modelo liberal debe representar que en un sistema de mercado libre el empresario solo se puede beneficiar, lo hemos dicho infinitas veces, beneficiando a la sociedad, porque si no, el cliente se le va con el competidor. Entonces, el modelo yo llamo de cubeta es diferente. Imaginen ustedes una cubeta con el vaso adentro. El grifo, en vez de tirar agua dentro del vaso, la tira afuera, a la cubeta. La cubeta es la sociedad. Mientras se va llenando la sociedad de riqueza, como el vaso está lleno de agujeritos en todos sus niveles, el agua de la sociedad entra al vaso y entonces la riqueza que el empresario genera en la sociedad la puede él usufructuar también en su empresa. Esa es la diferencia, queridos amigos. El conservadorismo es un modelo opuesto al liberalismo. El liberalismo se inventó para sacar a los reyes absolutistas, ¿se acuerdan? El absolutismo es un concepto político, el conservadorismo es el absolutismo en el plano económico, el conservadorismo y el liberalismo son opuestos. ¿Por qué? Porque el conservadorismo trabaja en un mercado cerrado y el liberalismo trabaja en un mercado abierto. ¿Recuerdan el ejemplo de las, de las este, partes de la torta? de las tajadas de la torta. En una torta fija, yo si quiero agrandar mi tajada, le tengo que sacar la tajada del lado. En una torta que la puedo agrandar, para agrandar mi tajada, agrando la tajada, la torta. ¿Por qué se confunden ambos modelos? ¿Saben por qué? Porque son antagónicos, pero ambos trabajan con el mercado. Luego, años después, apareció el socialismo, vaya comunismo, que... Ignoró al mercado, entonces, y a la propiedad privada en su extremo. Entonces, el comunismo o socialismo es antagónico al liberalismo y al conservadorismo. ¿Entienden? Estos dos son antagónicos entre ellos, pero ambos son antagónicos con este otro, en el otro aspecto. Por eso se confunde la cosa. Tenemos que ser muy cuidadosos. Porque el liberalismo se inventó para igualar a la población. No hay sistema económico que haya beneficiado más a los pobres que el sistema liberal. Ahora, ¿cuál es la crítica? Sí, pero en un, en un escenario de competencia, ¿qué hacemos con los que no pueden competir? Bueno, ahí entra entonces unos conceptos que no lo dio el liberalismo, sino que lo dio la doctrina social de la Iglesia a los papas. Empezaron con León XIII a hablar de economía. Y surge la doctrina social de la iglesia, que pertenece no a la llave dorada que explicaba ayer, sino a la, a, la, a la llave invisible, así que uno puede aceptar o discrepar. Yo coincido en muchos temas con la doctrina social de la iglesia y en algunos no, pero en los temas que coincido he notado que hay una complementación tan grande con el sistema económico liberal, que es impresionante. Y eso, el primero que lo explicó fue Álvaro Alzogaday. Nadie puede decir que Álvaro Alzogaday no era liberal. Y Álvaro Alzogaday dijo, la, el sistema económico liberal y la doctrina social de mercado amalgamados forman lo que se llama el... La economía social de mercado le puso él ese nombre. Y eso es lo que tenemos que explicar. La Universidad Católica de Córdoba tiene una cátedra abierta y libre, cuya directora es la magíster Carmen Centineo, que me ha invitado a dar una charla que voy a dar en el mes de septiembre sobre este tema, que se va a llamar eh, liberalismo y doctrina social de la Iglesia. Esta, economía, esta cátedra de economía civil que dirige Carmen se especializa en transmitir el mensaje a las empresas de la función social de la empresa privada, que la empresa privada no lo debe hacer porque el empresario es bueno o es católico sino que debe hacer función social porque le conviene, porque se nutre de la sociedad. Ya hemos dicho que la única posibilidad que tiene es beneficiar primero la sociedad para luego beneficiarse él. Eso entonces lo vamos a conversar en esta conferencia, dios mediante, en el mes de septiembre. Esta cátedra manejada por Carmen en todas sus conferencias lleva ejemplos de empresas. Que han sobresalido en este tema. Nosotros hemos traído al programa varias de estas empresas. Hace muy poco tiempo, Prudencio, vos en Buenos Aires, lo entrevisté a Bartolomé Allende. Bartolomé Allende contó la historia del Sanatorio Allende, una empresa familiar con una orientación a la función social de la empresa extraordinaria. Una empresa que ha crecido en la época difícil. Lo hemos tenido hace muy poquito a Marcelo Olmedo. También, ellos tienen una empresa familiar que luego se convirtió en una de las empresas cordobesas que más exportan en el rubro de ellos, por supuesto. No lo vamos a comparar con los exportadores de granos. Y también tienen una, un concepto de función social de la empresa muy interesante. Esto es lo que tenemos que trabajar en el futuro y esto es lo que tenemos que explicar. Porque no hay ningún antagonismo entonces entre beneficiar a los que no pueden competir y competir para generar riquezas. Son dos cosas que no se oponen, son dos cosas que se complementan. Es palabra de honor. Estos días ha habido un debate, incluso en el Congreso de la Nación, acerca de la propuesta de poner como día feriado el aniversario de la muerte del General Martín Miguel de Güemes. Eh, el debate me parece que ya de suyo es interesante porque la figura de Güemes es una figura que los argentinos no le hemos dado la importancia que tiene y no le hemos rendido el homenaje que merece. Eh, la discusión acerca de si debe ser feriado o no es otra, totalmente distinta. Personalmente creo que nos excedemos en feriados, habría que quitar a algunos. Un país que trabaja tan poco como la, la Argentina, difícilmente salga adelante si no empezamos a cortar un poquito los feriados, porque solo benefician a las empresas que se dedican al rubro turístico, pero necesitamos producción. De todas maneras, lo que me voy a, de lo que me voy a ocupar ahora es de Güemes, de la figura del general Martín Miguel de Güemes. Como ustedes saben, Güemes era salteño, nació allá en 1785, hijo de padre nacido en España y de madre criolla, a través de la cual recibía la sangre de los primeros pobladores de las viejas ciudades argentinas. Este era un criollo, el prototipo de un criollo, un hombre educado, un hombre formado, bien formado, de una buena familia que inició su acción como militar en el año 1806 durante las invasiones inglesas al, al puerto de Buenos Aires. El virrey Marqués de Sobremonte, el año anterior, advertido del riesgo de las invasiones, convocó a gente del, de distintos lugares del virreinato para conformar regimientos, que entre ellos el de Arribeño, es decir, de las provincias de Arriba, y Juem fue allí a participar y allí este, tuvo destacada actuación, incluso. Eh, rindió un, una embarcación con la caballería que se había quedado anclada en el río de la Plata. Una cosa que creo que no tiene precedentes, que un cuerpo de caballería rinda a una nave. Bueno, luego volvió a Salta, por supuesto, y allí cuando la, la Junta de Buenos Aires mandó un ejército, él se sumó a este ejército, el ejército del norte, participó como capitán en la batalla de Suipacha, tuvo gran importancia en, en la batalla porque eh, el triunfo en buena medida se debió a su actuación. En 1812 llega Belgrano como jefe de, comandante del Ejército del Norte, pero tiene mala relación con él y lo castiga por indisciplina y lo manda a Buenos Aires. En Buenos Aires está a disgusto, este, pero cuando al año siguiente el Ejército del Norte es puesto bajo el mando del general José de San Martín, él ya como teniente coronel de caballería lo acompaña nuevamente al norte a donde la guerra civil, la guerra entre Buenos Aires y el Alto Perú, que era la guerra con las banderas del mismo rey invocando a Fernando VII, se estaba transformando en guerra de la independencia. Es decir, ya había vuelto eh, o volvería en ese momento Fernando VII, había todos los intentos de lograr de nuevo que Fernando VII sea nuestro rey que hizo el directorio, estaban fracasando y San Martín trae ya la idea de ser una nación independiente. Ahí participa este, Güemes y empieza él mismo a formar este, un regimiento junto con gente, campesinos, gente de, 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 de la provincia de Salta, que de, de buena voluntad participaban, y él les llamaba los gauchos, una palabra que suena media anacrónica en Salta, porque el gaucho es una, un personaje propio de la plan, de la pampa rioplatense, pero bueno, él seguramente mientras estuvo en Buenos Aires advirtió a este personaje y lo identificó con este, sus compañeros salteños y le puso este nombre. Eh, la, eh, al año siguiente, en 1814, llega Rondó a reemplazar a San Martín como jefe del ejército del norte y este, tienen eh, una batalla importante en la cual Güemes juega un papel preponderante en el lugar llamado Puesto del Marqués, donde derrotan a, a, a Olañeta. Este, pero eh, tiene un disgusto muy grande con Rondo, él dice que Rondo lo despreciaba, lo trataba con desprecio, y entonces este, se retira, se retira y se va a Jujuy porque está absolutamente molesto con la actitud de Rondo. Eh, Rondo lo, ya es, es, es nombrado director supremo y lo, lo califica de traidor, eh, traidor a la patria, es decir, un enfrentamiento muy fuerte. Pero a, un año después, en 1815, cae el directorio con la caída de Alvear y... Igual que en Córdoba, Salta decide dejar de tener gobernadores mandados de Buenos Aires para servir a los intereses centralistas y elegir su propio gobernador. Y lo eligen a Martín Miguel de Güemes, el primer gobernador elegido por los salteños, así como José Javier Díaz fue el primer gobernador elegido por los cordobeses ese mismo año. El, eh, desde Buenos Aires lo mandan a Domingo French con un ejército para derrocarlo Güemes, pero Güemes hábil en su tierra, le impide el paso y no lo deja llegar. Y luego Rondo es derrotado en sipe y se termina ya la campaña al Alto Perú. El Alto Perú terminará después declarándose este, eh, independiente y como una república distinta que hoy es la República de Bolivia. Pero Rondó, de vuelta, enfrentado con Güemes, ataca a Salta para derrocarlo a los Güemes. Pero Güemes lo derrota y termina firmando un pacto que se llama el Pacto de los Cerrillos, a donde Rondó termina por, a la fuerza, reconocerlo a Güemes como gobernador. No más ejércitos de Buenos Aires en Salta. Y Güemes, por su cuenta, se ocupa de la defensa de los avances de La Serna, de Olañeta. Este, de, de, de Ramírez, que incluso este, Ramírez llega, no me acuerdo si es Ramírez o Lañeto, uno de los dos, llega a tomar prisionero al segundo de Güemes, a su hombre de confianza que era el Marqués del Valle de Tojo. Este, en fin, curiosamente, Martín Miguel de Güemes, que fue un gran militar, un gran general, nunca combatió, no podía combatir, porque padeció una enfermedad que era la hemofilia. Si era herido, una pequeña herida podía costarle la vida, como de hecho ocurrió y sin embargo era respetado y querido por todos sus hombres porque era un gran general. Tenía además un defecto en la fonación por una enfermedad que había tenido de joven, era gangoso y eso nunca impidió que lo respetara la tropa. Eh, San Martín, cuando decide hacer su campaña desde Chile al Perú, lo nombra general en jefe del Ejército de Observación para cuidar, para mantener a los enemigos, este, a, a los defensores ya en este caso de, de los realistas. La frontera norte este, y no atacarlo a él. Eh, cuando el coronel Valdés toma Salta, el 6 de junio de 1821, Güemes es herido de bala y muere 11 días más tarde a causa de su hemofilia en Cañada de la Orqueta. El 17 de junio, por eso, es el aniversario de su muerte. Eh, el, el 1821, dije bien. El año anterior, Córdoba había vuelto a, ser, a declararse soberana porque había vuelto a caer en manos de Buenos Aires, pero en 1820, con Bustos, Paz y Heredia, este, levantan el ejército del norte en contra de ir a la guerra civil y Córdoba se declara soberana. Y convoca a Bustos a un congreso constituyente en, San, en Córdoba. Ese congreso cuenta inmediatamente con el apoyo de San Martín, de Bernabé Araos y de Martín de Güemes. Güemes le escribe a Bustos diciéndole que siga adelante con su proyecto que salve a la nación de los males que la circundan, le dice textualmente. Pero, como le digo, muere Gómez el 17 de junio del 21 y el Congreso de Córdoba fracasaría ese mismo año por las intrigas de Bernardino Rivadavia. Y la Argentina tuvo que soportar después 17 años de dictadura de Rosas porque no, eh, Buenos Aires no quiso sancionar a la Constitución Federal como los pueblos querían. Eh, en Buenos Aires lo odiaban a Güemes. La Gaceta saca un número especial cuando se entera de la muerte de Güemes y dice textualmente, ayer por la tarde llegó el cirujano castellanos con la noticia de la muerte del abominable Güemes. Ya tenemos un cacique menos que atormente al país y parece que a su turno van a caer los demás monstruos que han destrozado sus entrañas. Por eso uno entiende que puede haber resistencias en Buenos Aires para homenajear a los Güemes. Pero más allá de feriado o no feriado. Afortunadamente el 17 de junio vamos a tener la oportunidad de que en las escuelas se enseñe quién fue Martín Miguel de Güemes. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó Auto City, un nuevo espacio con 0 kilómetros usados, pista de prueba y área de servicios. Auto City, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Isaías Goldman es el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman es el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero, 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Wulton. Líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Belezarfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 03-51-426-7700. Es prudencio que yo creo que ni siquiera las empresas que trabajan con el turismo se benefician con tantos feriados. ¿Sabes cómo se benefician las empresas que trabajan con el turismo? Con turistas ricos que tengan plata para gastar, no gente que vaya y no gaste porque no tiene un peso, porque tiene malos sueldos. Y para que haya gente rica necesitamos un país rico. Un país rico con gente que trabaje. Así es. Respecto de Güemes, me gustaría, tenemos un minuto y medio o quizás dos. Que nos comentes la participación de Güemes, en, ahora viene el, el, el 9 de julio, sí. en Tucumán, el Congreso de Tucumán. Mm. Güemes, ¿Güemes presionó con Sarmiento para que se declarara la independencia? No, con Sarmiento seguro con, que no, porque Sarmiento tiene cinco años. Con San Martín. Este, es posible, pero yo no tengo referencias de que haya tenido una, una participación pública, en Güemes. Eh, los que sí presionaron fueron Belgrano y San Martín, ambos presionaron y los cuatro diputados por Córdoba que presionaron por el sistema este, republicano. Porque después de la sanción de la, de, la, de la Constitución, después de la declaración de la Constitución, vino la discusión de si se adoptaba el sistema monárquico o el republicano. Y hubo una discusión que al final no se zanjó, no se resolvió absolutamente nada porque estaba muy peleado. Belgrano y creo que San Martín también eran monárquicos, querían coronar a un descendiente de los incas, que no sé quién era, si se sabía de alguno. Eh, los cuatro de Córdoba eran muy republicanos. Este, incluso Ambrosio Funes dice que Cabrera andaba eh, gritando por la República este, Democrática. Ajá. Sí. Volviendo a Güemes, en Salta lo adoran. Lo quieren mucho. La bandera de Salta es el poncho colorado sí. con dos franjas negras. ¿Sabes por qué? Porque el, el poncho de Güemes. Por el luto, la, sí, por, pero por, las franjas negras uh -huh. es por el luto de la muerte de Güemes. Así es. Sí, no, realmente un hombre extraordinario. Eh, ya te digo, eh, no es fácil que en Buenos Aires lo acepten porque bueno, eh, él trabajó en favor del país y no de la ciudad de Buenos Aires. ¿Va a ir a Tucumán para el 9 de julio? No sé qué va a haber, creo que son actos muy protocolares y para eso necesitas estar invitado. Yo no estoy invitado, así que ir para estar así, mirando de afuera no me interesa. Yo este, Me habría gustado ir a algún congreso de historia, pero no he sabido de ninguno tampoco que se haya realizado, me ha sorprendido, pero no conozco. Bueno, Prudencio, se nos acabó el programa. Yo creo que la visita de Laura realmente ha sido muy interesante y nos veremos entonces el próximo lunes, si Dios quiere. Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.